mucha atención. El tackle, el clásico juego donde el tipo hay que retenerlo. Mira, pero aquí se puede. Pelota. Aquí todo vale, compadre. Este gallo lo detengo, me cuelgo y lo dejo a potope. ¡Uy! Le la reja. ¿Y qué potope? A ver, sí. y la raja negra. David Hastert de Chicago. Negro, andaba lo gringo. Amarilla. Andaba lo gringo, no se puso ni protector. Cacho. Se cuelga de la. Y mira, las nalgas que ahí está. Genial. Nalgas. Y lo caché porque pensé que era blanco. Entonces, cuando la vi negra, pensé que era el pantalón. No, era exactamente. Oye, estos tipos tienen unos potes increíbles. La mano, la mano, la planta del pie. La cadena está acostumbrada a ver el degradé negro. Oye, ¿se acuerdan ustedes del hombre pájaro? No el tipo que anda imitando ruidos de pájaro. Ah, no es. El hombre pájaro, el tipo que se pone un cohete en la espalda y se tira con ala. Se cruzó el canal de la Mancha, se tiró. Ah, sí, ya. De Marruecos a España. Era, ahí llegó. Claro, el techo gigantal. Mira, se tira con un cohete en la espalda y una alita y listo. Te cuento, le fallaron la ala y tuvo que... aplicar paracaídas. Aplicar paracaídas. Ia como cohete. Pero igual... mira, va planeando, ¿cachai? Igual planea. La onda, mira. Igual planea. Es peligroso. Bueno, este gallo, ¿cachai? Que la ala, en algún momento estuvieron guateando, iba directo a sacarse la cresta y prefirió tirar paracaídas. Y ahí lo fue a recoger un helicóptero. Quedó tirado. En este momento está chequeando porque parece que se resfrió. ¿Cómo le gusta hacer eso? Un poquito. Está lo tío. Salvaje explosión. Este es el momento hardcore. Ah, momento hardcore. Accidente. El bloque, usted tenga cuidado. Así es. Mira, un auto choca con un bus y se produce una explosión. ¿Ese es emprendido? Y este no es Federman, mira. El auto choca directamente con el tanque de combustible del bus. Provoca el incendio. Te cuento. Un auto para acá. Sí. El del auto lo tienen que recoger con cucharita. No quedó nada. ¿Qué velocidad va el auto? ¿Sabes que lo dio vuelta? No lo llegamos ni a ver. Dio vuelta el bus. Esto ocurrió el 24 de noviembre, te cuento. Imaginárselo nomás. El conductor del auto no se vio. Ayer, eso fue. No, me la derritió. Pero qué heavy metal. Oye, bueno, por favor, vean esto que no sé cómo escribirlo, pero fue, no sé si era mejor que se cayera o que se callara. Ah, esos son los juegos. A ver, ¿por qué? Que se cayera o se callara. ¿Qué le pasó? Mira. Una cantante en Rusia. Cantaba pésimo, pero se cayó y mire, siguió cantando. ¡Mira! Ella tiene asimilado. ¡Chau! ¡Debe continuar! Eso es lo que se tiene que hacer en cualquier escena. Como Jennifer López, que también se cayó y se paró dos segundos como toda una profesional. Si usted se cae, se para y sigue bailando. Dignidad ante todo. Lula Ula. Siempre digna. Bueno, siempre decimos que en Chile somos distraídos, negligentes. Se arrancan las tortugas, bueno, en todas partes se cuecen aguas. Un poco. Y esto, observen, una mujer a cargo de la seguridad de una cárcel. Una cárcel de alta seguridad, les cuento, en New Orleans, Estados Unidos. Derek deja la puerta abierta. La guardia. En una cárcel de mujeres. Que le dejó junto. Las cabras que lo único que quieren es apretar. Mira, dejó junto a la puerta y pasa lo siguiente. Tori Smith, 31 años. Aparece y dice, mira, la puerta está abierta, por aquí salgo yo. Y se fue. No. Mira, recorrió todo, las cámaras se lo registran. En este minuto está tranquilamente cuidando a sus hijos en su casa. Pero están todas las puertas abiertas. Me pasaste. Pasó todos los controles. Pero no había ni un guardia. Para ellos. Que ha estado contenta. Te pasaste. No, si la verdad. Bueno, la estaba con Loto. Yo creo que fue a orarla. Yo creo que él pensaba que estaba soñando. Siempre nos quejamos a veces... Y es de excesiva autocrítica. ¿Qué? Mira esta policía en una patrullera durmiendo la mona. ¿Lo cacharon? Rumania. No. La policía. Esto en Rumanía. Están raja, ¿no? La cueva. Mira. Lo cacharon. Fiscalizando al policía. El mundo al revés. Y Quique Glorioso dijeron. ¿Estará la nada? No, pero este hombre está en Marte. ¿Qué pachó le está preguntando? ¿Qué pachó? ¿Voy a estar ahí? ¿Das bowl bien? Bueno, ¿un poquito sueño? Mira. Que pensaron que le voy a pasar algo. Pues miro ese alcohol. Miro si está alcohol. ¿Se tomó alcohol? Pero sácate la chaqueta. Sí, sácate la chaqueta. Bueno, te cuento. Está en el mundo este gallo, no lo dio de baja. Lo ascendieron. No, está ahí el alcohol ya efecto. Porque está impecable. Está muy bien vestido. De alcohol test. Mira, le hicieron la escoteza al policía. ¿Qué haces con corbata? Con corbata civil.
No es corbata. Bueno. Okay. Esa se la regalaron en la esquina. Oye, ¿han cachado los que están en la esquina haciendo propaganda política con una bandera? Sí, sí, sí. Al final en la veis, pues ya. No importa, pero es mejor a que nos empapelen de por todos lados cuando ustedes le dan plata. Oye, el último sonríe para que te crean que eres de ese candidato, pero tocaron una cara de pescado así, ni motivado. Cuenta, te cuento, hay que hacer publicidad original, distinta. Ahí está, mira. ¿Cómo que? Este gallo. ¡Oh, no sé! ¡Esto sí! ¡No, le pasaste! ¡Le pone color! Este sí que no lo veis, po. Jigsaw, dice. ¿Cómo que no? Así como rompecabezas. ¿Cómo lo veis? ¡Es un espectáculo! Jigsaw. ¡Ay, sí! Así que, ya cabrón, aprendan a mover las banderas. Mira, mira, mira. Yo he visto, ¿sabéis qué? Unas gallas que andan con la polera del candidato y haciendo malabarismo y cosas así. No, eso también es una especie de eso. Oye, hay gente que está en toda la festividad, no está atractivo. Escribiendo en un semáforo el cuadradito amarillo, ellas con polera de candidato y escribiendo ahí el cuadradito va a apretar un graffiti. Te cuento, Sarfati, hay mucha gente fanática de las películas y le puede poner hasta Leia, su hija, si le gustó La Guerra de la Galaxia. O La Princesa, pero Organa. Me parece muy extremo que le enseñen un lenguaje propio de una película de Star Trek. Sí, creo que se llama Klingon. Sí, Klingon es una Klingon, raza de enemigos, bueno, de la Tierra. A un cabro chico le están enseñando a hablar este idioma de una película de ciencia ficción, hombre. Sí, mira. Ah, no habla inglés, va Klingon, güey. En Minnesota, Estados Unidos, ocurre esto. Que son malos. Darunca, sí, güey. Va a ser como Marilyn Manson cuando grande. Lo van a traumar. Después, ¿con quién se va a comunicar este momento? Con otros que hablan lo mismo. No, si no hay otra gente tan loca como esta. Sí, está lleno de trekkie, sí. Está lleno de trekkie. Está lleno de trekkie. Enorme. Sí. Millones de gente. Los que son fanáticos de los niños hablan eso y otro. Bueno, la parte insólita de Zappi les cuento. Que los Muppets están homenajeando a Rapsodia Bohemia. El máximo éxito, diría yo. ¿Por qué no? De Queen. Así es. Ahí están los Muppets homenajeando a la banda inglesa. ¡Rufo! I see a little silhouette. Ordinario, dejémoslo con todo. Ah, el ayudante científico. Qué buena. Mi. Ay, qué buena. Es el típico. Nobody loves me. El loco de los explosivos. Ahí está Figaredo, los viejos. No, 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 no. La gran cabeza, ¡bota de Chewbacca! No. ¡Le cae mal el agua caliente! Si no me creen, pongan mucha atención. ¡Se hace presente otra vez! ¡Ese es como la hija chica de Chewbacca! ¡Pero hay la escúchame, esto en un baño público. ¡No, en la llave del agua caliente! ¡Chewbacca! ¡De nuevo! Fanta yéndose cortado. Oye, ¿conocen al Guachidó? Chileno, y si chileno bueno de la octava región, la región digo, este Guachidó se copa al fútbol. Pongan mucha atención, lo están entrenando. Se ha convertido en fútbol de internet, cancha sintética o de pasto natural, da lo mismo. Guachidó es seco para el fútbol, pero además quiere ser el quinto, el bicentenario. Mira, mira con la mamita. ¿La mete o no? Tranquila, ¿cómo que no? No se le escapa ahí. No, mira. Pero mis perras juegan así también. Quiero ver que la metan. Oiga. Está entrenando, sí. No, igual es difícil sacársela a un perro, quitársela a la abuela de la gana.